Serrano 20 victorias, 5 derrotas, 1 empate, 13 knockouts. 5-9 panameño de estatura, igual Serrano. 135 libras, Calis, 134 y media. Serrano, el alcance, supera a Calis ligeramente a Serrano. Y en la edad, 26 años para Calis, 32 para Gilbert Serrano. La información de Cerveza Soberana. Para beneficio de ustedes, la victoria del panameño Pedro Alcázar por decisión de dos jueces sobre Adonis Rivas. Están presentando al venezolano. El récord de Miguel Calis, 15 ganadas, 3 perdidas, 1 empate, 13 anotados. El campeón Federlatin ligero. De la AMB de Colón, Miguel Calis. Así es, el panameño Miguel Calis. Está el récord de Gilbert Serrano, 20 peleas ganadas, 5 perdidas, un empate y 17 nocauts. Octavio Rodríguez, Rodolfo Maldonado y Orlando Sam, los jueces, como mencionaba hace un rato. Y ha sido una buena noche para el boxeo panameño. Y pienso que puede terminar muy bien con Miguel Calis. Hay buena oportunidad para Miguel. Miguel Calis, campeón nacional y también campeón federatin. 15 ganadas, 3 perdidas, 1 empate, 13 nocaos. Están terminando de colocar los guantes a ambos boxeadores. Ahora sí le colocan la cinta adhesiva por encima. La Federatin exige que los guantes se coloquen sobre el ring, y es lo que se está haciendo en este momento. Gilbert Serrano, el de Venezuela, de pantalón blanco. Miguel Calis, de Panamá, en una muy buena etapa en su carrera. Tiene a Rigoberto Riasco, que fue campeón del mundo en su esquina. Y creo que hacen una muy buena combinación. El único pupilo que tiene Riasco como entrenador es a este muchacho Miguel Calis. Y es que se dice que la mayoría de los boxeadores no aguantan el ritmo de entrenamiento y las exigencias de un hombre como Rigoberto Riasco, que sabe los sacrificios que hay que hacer para llegar a coronarse campeón del mundo. ¿Cómo no? Gustavo Padilla es el tercer hombre del ring, otro árbitro internacional de la Asociación Mundial de Boxeo. Manuel Sayago es el principal en la esquina de este muchacho Gilbert Serrano. Parejos, como tú lo decías, en estatura. Muy leve ventaja de Miguel Calis en cuanto al alcance. Ya ha recibido las instrucciones y pronto tendremos acción. En esta pelea el pronóstico es nocaut a favor de cualquiera de los dos. Es una pelea muy difícil para ambos boxeadores, con pantalones blancos. El venezolano Gilbert Serrano, pantalón azul, franjas negras. El panameño Miguel Calis. La inactividad. Inactividad definitivamente puede afectar el rendimiento de Serrano. Así es, un año de inactividad, aunque es un hombre de experiencia, ya fue campeón del mundo hasta el año pasado. Pero cuando perdió el título, no ha vuelto a pelear hasta ahora. Vamos a la acción del primer asalto. Cerveza Soberana, 12 onzas, 25% más cerveza que la pinta al mismo precio. Esto equivale a 6 pintas más por caja. Primer asalto de la pelea. El coronense es el de piel oscura, pantalón azul y cuadrado a la zurda. Noche inolvidable para el boxeo panameño, la cartelera casta de campeones de la empresa Promociones y Eventos del Istmo, que ha contado con gran respaldo de la afición y de los medios de comunicación encabezados por TVN. En estos primeros segundos de actividad, ambos rivales muy cautelosos. Exactamente, a diferencia de las peleas anteriores, en esta ha habido mucho estudio en el primer asalto, y es que aquí sí existe el poder de knockout confirmado por parte de ambos peleadores. Calis es un boxeador que arriesga, y en el momento en que sepa que ha conectado a Gilbert Serrano, sabemos que va a ir al remate si logra hacerlo. Ahí culminó muy bien Miguel.
atacando Cali con el jab de derecha a la cara de Serrano. Pelea que se ha desarrollado hasta el momento en el centro del entarimado. Fuerte sonó esa izquierda a la cabeza de Cali por parte del venezolano. Salió un poco enredado Cali allí, pero a tiempo para esquivar la mano izquierda de su oponente. Se están golpeando en la nuca los dos, obviamente van a recibir el llamado de atención. El de pantalón azul con franjas laterales en negro es Miguel Cali, el de pantalón blanco es Gilbert Serrano. De Venezuela, Serrano, de Colón, Panamá. El campeón de la Federación que pone su título aquí. Son 12 asaltos. Pasada ya la medianoche, tenemos que enviarle un saludo a todos los padres en su día, a todos los padres panameños, principalmente a los que respaldaron esta cartelera. Y como regalo TVN, a los que no vinieron, les está llevando esta función a sus hogares. Prueba de que pueden seguirse montando grandes espectáculos boxísticos en Panamá. Y Alcázar y Armando Córdoba ya le han dado un regalo adicional a los padres. Esperemos que Miguel Cali también agasaje a los colorenses. Pelea con bastante cautela por parte de ambos rivales. Amigos televidentes, para el segundo asalto de esta pelea pactada 12. Miguel Cali de Panamá, el campeón Federlatin, contra Gilbert Serrano de Venezuela. A ver si se deciden un poco más en este asalto, pero fue de bastante cautela por parte de ambas partes. Un primer asalto para el árbitro, como se dice. mucho estudio entre estos dos, y tienen por qué hacerlo. Esta es una pelea en la que cualquier golpe puede definir. Tomando un poquito más de confianza Miguel Cali, metiéndose cerca de la guardia de su rival, agachándose, tratando de pasar golpes a una distancia cada vez menor. La estrategia de Serrano es esperar el ataque de Miguel Cali y luego contraatacar él. La izquierda entró bien por parte de panameño. La presencia aquí del presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, Gilberto Mendoza, cuando la pelea de título mundial era... Izquierdazo de Miguel Cali, parece que ha fulminado a Serrano, ese no va a levantarse. Vean la mirada de Gilbert Serrano, qué definición la de Miguel Cali. Como decíamos, en el menor parpadeo se acababa la pelea y así fue. Gana Miguel Cali de forma contundente. Lo pescó con ese golpe el panameño Miguel Cali cuando le estaba esperando Gilbert Serrano. Sacó esa mano y lo conectó. Todavía está tendido en el suelo el venezolano. Tremendo el golpe por parte de Miguel Cali. Ahí está la repetición. La izquierda entró clara y luego la derecha para rematar. Pero sencillamente la izquierda había hecho el daño en este momento. Ahí está la mirada de Serrano. Vamos a verlo nuevamente. Cuando esperaba a Cali, ahí está la izquierda al mentón claramente. Fue el golpe que hizo daño. No trae resultado, el boxeo la cara por Panamá y no la apoya. Este es el director del INDE y no sirve, Danilo, no sirve. Miguel, me dijiste que tú conocías a Serrano más de lo que él te conocía a ti. Yo te dije que yo lo iba a noquear porque el gancho de izquierda que le metí fue bueno, yo lo estudié. Miguel, había sido un primer asalto de mucho estudio, como comentábamos hace un rato. Sin embargo, en el segundo, el estudio continuaba y nosotros le decíamos a los televidentes que en cualquier momento un golpe de cualquiera de los dos podía definir la pelea. Y yo le dije, bueno, ese golpe fue mortífero, con ese golpe, que Dios me perdone, yo no quiero burlarme de los peleadores panameños. Yo puse mal a Juan Mosquera en Ignacio y Riaco paró el tiempo. También al muchacho a los Semina lo puse mal en Ignacio con ese golpe. Yo sabía que yo iba a ganar con ese golpe. Mira, baby. Mucho Miguel Cali, mucho entrenamiento, y esa es la bendición que Dios me ha dado a mí, a mi entrenador. Y mi entrenador, que el señor Riaco, que se ha dedicado todos los días. Yo me estaba desviando porque... Que Dios me perdone, me había metido con
cosa de mujer y eso, pero siempre disciplinado. Y me había descuidado hasta que un día mi entrenador fue donde el señor Espada y le dijo: Don Luis, Miguelito está fallando porque se está sintiendo muy débil, no lo está viendo bien en los gimnasios. Miguel, después que te declaraban ganador de la pelea y daban el tiempo oficial, todavía Gilbert Serrano estaba en esa misma posición, en ese mismo sitio. Bueno, porque esos son... Yo nunca debo entrenar, tú lo sabes, Villarreal. A mí me quedé el año pasado sin entrenar, pero me acuerdo y el señor Espada tuvieron disputa. Yo me fui a Nueva York unos 3 meses, trabajé con Sabyuda, con Vivian Harry, con el campeón ruso, con Tancio, con mucha gente trabajé. Y nunca me debía, vine a Panamá para pelear con Freitas y la pelea nunca fue. Ahora ya comencé así, de paciencia. Se me cayó la pelea con Golo Gómez, que era el número uno del mundo, con Calvin Davis. Y mi entrenador me dijo: quédate en el gimnasio, quédate en el gimnasio. Y yo siempre le he hecho caso a este señor, porque lo que este señor me dice siempre sucede así.